En este momento nos vamos a enlazar hasta Guadalajara y está nuestro compañero Fernando Núñez, que nos tiene toda la información de la Guardia Nocturna. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? Buenos días, te saludo con gusto desde Guadalajara para darte a conocer hechos relevantes que se han registrado durante las últimas horas en esta guardia nocturna. Te cuento, en la colonia Vistas del Centinela, los cuerpos de emergencia se movilizaron para brindarle las atenciones a un hombre quien resultó con el 40% de quemaduras en su cuerpo. Y es que tras una acumulación de gas LP se registró una explosión que incluso alcanzó a afectar uno de los muros de la vivienda, que también provocó lesiones en esta persona. Fue trasladada para recibir atención médica de emergencia hasta un puesto de socorro. Y rápidamente te cuento también, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en la colonia Los Puestos, se registra una riña y detonaciones de arma de fuego que dejan como resultado a una persona lesionada, pero este tras recibir un golpe con una botella en la cabeza. Vecinos señalan, se trata de jóvenes que se juntan pues en un punto importante de esta colonia y pues a tomar bebidas embriagantes. Hoy tuvieron una discusión que terminó con esta agresión directa. Paco, la información más relevante de las últimas horas, el reporte. El que te agradezco, Fernando, muchísimas gracias. De Guadalajara nos vamos hasta Monterrey y está nuestra compañera Sara Soberanes, que nos tiene todos los detalles. Sara, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Francisco. Muy buenos días. Te saludo con gusto y me enlazo contigo para dar a conocer lo ocurrido durante esta guardia nocturna. En primer lugar, trágico accidente carretero dejó como saldo 3 personas sin vida y una más gravemente lesionada. Este fatal suceso tuvo lugar en la carretera Libre Saltillo-Monterrey, a la altura de la colonia Terralta Residencial, en el municipio de García. Los cuerpos de 2 mujeres y un hombre, siendo este último el conductor, quedaron prensados en el auto compacto con placas del estado de Coahuila, que aparentemente se estrelló con la parte trasera de un tráiler que se encontraba estacionado en el acotamiento. Una cuarta mujer fue trasladada en estado delicado por paramédicos de García a un hospital para su atención médica. Ni la mujer lesionada ni las personas fallecidas fueron identificadas en el lugar. Posteriormente, un joven que aparentemente iba acompañado se impactó contra el muro de contención de un puente vehicular y se dio a la fuga, no sin antes darle aviso a su papá. Este accidente se registró en la colonia La Fama, en el municipio de Santa Catarina, hasta donde arribaron paramédicos municipales, pero en el lugar no se encontraba nadie más que el papá del presunto responsable de este accidente, un joven de aproximadamente 25 años, cuya identidad no fue revelada. El papá del joven dijo que su hijo le habló para informarle del accidente, pero al llegar, este no estaba, por lo cual le llamó por teléfono para ubicarlo y poder ser atendido por las lesiones que pudiera presentar y para que dé parte de lo ocurrido a la autoridad. Hasta aquí el reporte, Francisco. Muy buenos días. Buenos días, gracias, Sara. Te agradezco mucho. ¿Y qué le parece si vamos a los dineros? Banco Multiva presenta. El dólar, 18 pesos con 22 centavos a la compra y 19 pesos con 75 centavos a la venta. El euro, 19 pesos con 16 centavos a la compra y 21 pesos con 87 centavos a la venta. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 11 de octubre fue de 70.33 dólares por barril. Banco Multiva presentó. Pues bueno, ahora sí lo puedo saludar con mucho gusto, ya con mejores noticias, y vean nada más de qué lugar tan espectacular estamos transmitiendo. Es el municipio de Solidaridad, Playa del Carmen, y estamos en el Secret Moche, que es de verdad un lugar verdaderamente impresionante. Estamos hablando, esto ya no es un concepto de All Inclusive, es un concepto de todo el lujo incluido, en donde va a tener restaurantes de especialidades extraordinarios. Estamos hablando, por ejemplo, un restaurante italiano maravilloso en la Lore, tiene también un restaurante de comida japonesa, tiene además de todo en cada uno de los edificios, porque al ratito le voy a contar cómo es Impression, cómo es también aquí el Secret Smoke, que son 12 conceptos diferentes, pero cada uno más lujoso, por supuesto, más lujoso que el otro, lo que ya es algo de decir importante. Y como le digo, cada uno con su restaurante de especialidades, cada uno con su roof, con una piscina extraordinaria, con una vista maravillosa. Se puede ver el mar, se puede ver la laguna. De verdad que es algo
verdaderamente extraordinario. Ya le vamos a estar contando más adelante porque merece la pena, de verdad, y aquí la estamos mal pasando, por supuesto. Vamos ahora a saludar con mucho gusto a mi querido Jorge González. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Mi querido Jorge, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenos días. Pues a las 8 de la mañana habrá una manifestación de trabajadores del Poder Judicial frente a la Bolsa Mexicana de Valores en Paseo de la Reforma. A las 8:30, manifestantes de organizaciones indígenas también harán otra protesta en el Zócalo de la Ciudad de México. Esto será a las 8:30 de la mañana. A las 10 habrá otra manifestación, son colectivos feministas que irán a la Avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas a pedir respeto para sus espacios para vender artesanías. Y ya por último, a las 10 de la mañana habrá un bloqueo por parte de vecinos de Xochimilco en la Avenida Año de Juárez. Ellos exigen la reparación de calles y casas afectadas por las lluvias de hace algunas semanas. Por lo pronto, Paco, pues es una mañana agradable, ligeramente fría, así es que bueno, pues hay que traer un buen suéter para toda esta mañana. Por lo pronto, el reporte que tenemos, Paco, muy buenos días. Buenos días, Jorge, gracias. Quique Villanueva, buenos días. Al menos 7 mexicanos que se encontraban en Líbano lograron abandonar este país entre el viernes 11 y el sábado 12 de octubre en medio del aumento de tensiones con Israel. Lo hicieron en vuelos humanitarios y recibieron el apoyo de los gobiernos de Australia y Canadá. Así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores y señaló que algunos de ellos regresarán a la Ciudad de México, mientras que otros permanecerán en Europa. El viernes una persona salió hacia Chipre, mientras que otras 6 viajaron el sábado hacia Estambul. Muy buenos días allá en casita, son 6:22 de la mañana y vamos con la información meteorológica de este lunes. Lunes de cafecito, ya sabe, para iniciar la semana con toda la actitud. Se prevé que un canal de baja presión extendido sobre el occidente, centro y sur de territorio mexicano originará lluvias que podrían acompañarse con descargas eléctricas y las lluvias más fuertes serán para zonas de Guerrero. Por otro lado, tenemos la onda tropical número 26 que se desplazará sobre la península de Yucatán, también propiciando lluvias de fuertes a muy fuertes para zonas del oriente y sureste mexicano, previéndose de lluvias intensas para Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estas lluvias también podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento. Además, tenemos un área de baja presión en las costas de Oaxaca y Chiapas. Eso también reforzará el potencial de lluvias para dichas entidades, para que estemos prevenidos aún no se terminan las lluvias. Vamos a las temperaturas en la República Mexicana. Mexicali baja un poquito su temperatura, amanece a los 17 grados y llegará a los 37 de temperatura máxima. Tijuana con una máxima de 21, solecito para Ciudad Juárez con una máxima de 33, 31 para Monterrey y Tampico con una máxima de 30. Hermosillo con 39 de temperatura máxima, completamente soleado, igual que Chihuahua con una máxima de 30, cielo parcialmente nublado para Culiacán con 38, Durango con 28 y Guadalajara también con una máxima de 28. Para Aguascalientes, 37 de máxima, 26 para Guanajuato, Morelia con una máxima de 25 y Acapulco amanece a los 25 grados y llegará a los 32 de temperatura máxima. Para la Ciudad de México tenemos una temperatura máxima de 24 y amanecemos a los 11 grados. El Estado de México tenemos pronóstico de lluvias con una temperatura máxima de 20 y cielo parcialmente nublado para el puerto de Veracruz. Vamos a una pausa, regresamos con más información. Y miren, en Yucatán, la Secretaría de Marina Armada de México continúa con la búsqueda de 8 marinos que naufragaron en su embarcación, esto a causa del huracán Milton. Precisamente están con patrullajes aéreos, con patrullajes también en el mar, tratando de encontrar a estos pescadores. La familia dice que ellos tienen el conocimiento suficiente para estar vivos todavía, que tienen muchísima experiencia precisamente ahí en el mar. También el Plan Marina está siendo implementado de ayuda a la población civil y hay 268 personas que han sido trasladadas a refugios temporales precisamente pues para poder retomar su vida después de que el huracán Milton afectó de forma muy importante sus casas.
En Nuevo Laredo, Tamaulipas, el fin de semana hubo un enfrentamiento entre un grupo del crimen organizado y también militares. Desgraciadamente, una familia quedó en el fuego cruzado. Una persona perdió la vida. Era una enfermera que iba con su hijo, que iba también con su esposo. Ella pierde la vida, desgraciadamente, por un disparo de arma de fuego. Y el pequeño menor de edad y el esposo resultaron ilesos. Esto ocurrió el viernes a las 11 de la noche. Kike, adelante. Muchas gracias, Paco. Más adelante le vamos a tener información de Ciudad Juárez, donde el gobierno de Chihuahua ha incrementado el número de albergues para migrantes. Busca ofrecer los servicios básicos para estas personas que aspiran a obtener asilo humanitario en Estados Unidos. La ayuda a la población migrante es posible con la participación y organizaciones civiles y religiosas. Vea. Lo que ellos reciben al momento de llegar a casa del migrante, primeramente es un hospedaje, es alimentación. Edgar David Ruiz Juárez, de 39 años, fue visto por última vez en Nezahualcóyotl, Estado de México, y el pasado 9 de enero sus familiares lo siguen buscando. Ausencias es un trabajo de mi compañero Raúl Flores Martínez. Lo extraño, que espero que esté muy bien, que mi mamá lo extraña, que le hace falta y que ya regrese, por favor, que me ayude a terminar este calvario que empezó en enero. El pasado 9 de enero, Edgar David Ruiz Juárez salió de casa de su mamá en el municipio de Tecámac para dirigirse al dentista en el municipio de Nezahualcóyotl. Después, ya nadie supo de su paradero. Mi hermano salió más o menos como desde las 3 de la tarde, 3 y media, de los héroes Tecámac, que es donde está el domicilio de mi mamá, y se fue hacia el dentista y llegó ahí aproximadamente casi a las 6 de la tarde. Estuvo un lapso no mayor a 5 minutos, 7 minutos. Se ve cuando entra, esos son los videos de grabación, y se ve cuando sale. 9 meses de burocratismo de los ministerios públicos y de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, que lo único que hacen es ofrecer disculpas ante su nulo trabajo. Al día de hoy, lo único que me dijo la COBUPEM fue que los disculpara y que por fin ya se van a poner a trabajar, que no importa lo que pasó, pero que ahorita ya se van a poner a trabajar en la búsqueda de mi hermano. Han pasado 9 meses de la desaparición de Edgar David Ruiz Juárez del municipio de Nezahualcóyotl. 9 meses donde la familia es la única que ha realizado las investigaciones para dar con el paradero de su hermano. 9 meses donde los policías de investigación de la Fiscalía del Estado de México siguen en el sueño de los justos. La poca o mucha información que ellos tienen es gracias a mí. Yo me moví de manera personal a buscar su sábana de llamadas entre amigos. Yo se las proporcioné. Yo les llevé los videos de mi hermano. E incluso yo les di un movimiento bancario que él realizó el mismo 9 de enero, que fue aproximadamente a las 7 de la noche. Y la cantidad que retiró, dónde la retiró, cuándo la retiró, el horario, el lugar, todo yo se los di. Edgar David Ruiz Juárez, de 39 años, se desempeña como guardia de seguridad privada. Joven alegre que ha dejado una profunda tristeza y zozobra entre su familia que lo sigue esperando. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. 20 minutos para las 7 de la mañana y mientras vamos a un resumen de noticias. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, anunció el apoyo a la joven científica Nadia Centeno, quien es originaria de Ciudad Juárez. Junto a sus colegas, desarrolló una aleación de materiales que se adaptan a las condiciones del espacio exterior. Este innovador material será enviado a la Estación Espacial Internacional para ser probado con el visto bueno de la NASA y la empresa aeroespacial SpaceX de Elon Musk, ambas líderes en fabricación de naves espaciales. En el territorio de la Ciudad de México, la alcaldía Xochimilco combina áreas urbanas como rurales, conserva zonas verdes y áreas agrícolas, vestigios de la época prehispánica, mismas que continúan dedicadas a la producción de flores y verduras. Los actuales pobladores de Chinampa se enfrentan adversidades durante las temporadas de lluvias debido al reto diario que representa vivir sobre el agua. También los proveedores de servicios se enfrentan contratiempos. Y
mira, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió en redes sociales un detrás de las cámaras de la elaboración y de la toma de la fotografía oficial. Ella desde un principio había dicho que no quería ese ritual que se utilizaba en el pasado, pero su equipo la convenció y precisamente subió estas fotografías ya con la banda presidencial como la primera mujer presidenta en la historia de México, lo cual me parece, por supuesto, importante y relevante. Quique. Gracias, Paco. Les cuento que la Sedena reafirma su compromiso con el desarrollo del país y el bienestar de la población al participar en la construcción del Tren México-Querétaro, mismo que prevé mejorará la conectividad y movilidad entre ambas ciudades. ¿Usted qué opina? Vea la información. Al presentar las características de la ruta y de los trabajos para la construcción del Tren México-Querétaro, el general Gustavo Ricardo Vallejo, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Militares Felipe Ángeles, refrendó el compromiso del Ejército Mexicano con el desarrollo del país. Al contribuir con esta importante infraestructura estratégica, la Secretaría de la Defensa Nacional reafirma una vez más su compromiso con el desarrollo del país y el bienestar de la población. Este proyecto no solo mejorará la conectividad y movilidad, sino que también impulsará derrama económica en las regiones involucradas, que impactarán en el fortalecimiento del tejido social. La ceremonia de trabajos preliminares para la construcción del Tren México-Querétaro, realizada en la capital queretana, estuvo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada por los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina Armada de México, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles. También asistieron las secretarias de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, de la Función Pública Raquel Buenrostro, y el titular de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteban Medina. Se anunció que la obra se realizará en 3 años. Se tiene contemplado un tiempo de construcción de 36 meses a partir de marzo próximo, considerando 5 meses previos para el desarrollo de los estudios que les he hecho mención. La conclusión de los trabajos y las pruebas operacionales y operación del tren será en el primer trimestre de 2029. El responsable del Agrupamiento de Ingenieros Militares, Felipe Ángeles, detalló que a partir de la firma de convenios, este domingo, entre Bárcena y Esteban Medina, la Sedena comenzará con los estudios en diferentes áreas para la construcción de un tren seguro y eficiente. A partir del banderazo de inicio de los trabajos, Sedena comenzará una serie de estudios con equipo especializado sobre el derecho de vía actual, para determinar los parámetros de diseño de los elementos constructivos del sistema ferroviario y sus obras complementarias, así como cuáles serán los mejores procesos constructivos. Los estudios topográficos, geotécnicos, geofísicos, de mecánica de suelos, hidrológicos, hidráulicos, entre otros, son esenciales para garantizar el diseño seguro y eficiente de la infraestructura que vamos a construir. El Tren México-Querétaro formará parte de un sistema troncal con rutas hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas y a Guadalajara, Jalisco. Contará con 225 kilómetros de longitud y su construcción va a generar más de 135 mil empleos directos y 300 mil empleos indirectos, detalló el general Vallejo Suárez. Con información de David Vicenteño, Imagen. En el aire, no te pierdas Enamorándonos. Lunes a viernes, 5:30 p.m. ¿Qué dice el público? ¿Mona Enamorándonos? No, yo ya no puedo. Que ya no, que ella dice que ya Mona, no. Sí. Que ya Mona tiene. Sí, le vamos a llevar. Y que sí, que no. Oye, Mona, estuvo buenísimo. Fíjate, el viernes estuvimos muy atentos a la decisión de Luciana si iba o no a darle una oportunidad a Sebastián. Pues recordemos que él levantó la mano inesperadamente después de que a ella la plantó su flechado maldito plantador. Y bueno, pues ambos ahí se quedaron platicando, medio aclararon las cosas y aceptaron salir del palco para intentar una relación y hacer que funcione. Es que, o sea, hay que echarle ganas. O sea, pero entonces, ¿qué? Sí, 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 iban a salir y todo. Fue un que sí, sí que sí. Ah, ok, ok. Que sí, que sí. Que sí, que sí. ¿Y Mariana? Ah, ahí anda. ¿En qué va? Ella no le tocó, pero... No, pero sí le tocó la semana pasada, ¿no? Ahí va, se fue de cita ya. Pero esta vez, fíjate, quien también abandonó el palco fue Juanfra, porque aseguró tener claro lo que busca en el amor y que quiere para toda la vida, y se llama Regina. Chin, 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 mira. Creo que es necesario, porque ella pide... lo justo, lo que es necesario, que es atención, prioridad. Y yo no quiero seguir experimentando en este tiempo
para que ella se dé cuenta que no estoy a expensas de otras personas. ¿Juanfran? Para mí sería un sí. Pues muchísimas felicidades. Ya ven, ya ven. Oigan, atención, Hospital Ángeles Mosel te invita al primer simposio multidisciplinario sobre cáncer de mama. Los días 18 y 19 de octubre, expertos te guiarán en un recorrido completo sobre esta enfermedad, desde la detección temprana hasta la reconstrucción. 18 de octubre, sesiones abiertas al público para informarte y resolver todas tus dudas. Y el 19 de octubre, un encuentro para profesionales de la salud, las últimas tendencias y mejores prácticas. No te lo pierdas, ya puedes adquirir tus entradas en www.ticket.elementorosa.mx para que estemos ahí bien informados y, por supuesto, hacer conciencia en este mes de la lucha contra el cáncer de mama. Gracias, Mona. Gracias, hermanita. Nos vamos linda, a ir hasta ¿dónde está Paco? Francisco Sea? ¡Paco! Hola, Marlena. Buenos días, por supuesto. Buenos días, Mona. Es un gusto saludarlos. Aquí transmitiendo para usted desde el Secret Smokshe en Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad, que la verdad es una cosa maravillosa. Ya más adelante le cuento. Mire, en 1997, un capitán que estaba de regreso a casa se encontró con una mancha de basura, de plástico principalmente, que medía 1.6 millones de kilómetros cuadrados. Es más o menos el mismo territorio de nuestro país. ¿Haga usted de cuenta que una mancha de basura de ese tamaño estaba a la mitad del mar? Desde ese momento hasta el día de hoy, este problema, bueno, se ha visualizado sin duda el problema de los plásticos y se han tomado algunas acciones globales en el mundo para tratar de paliar este problema. Ernesto Méndez nos cuenta un poco más. Hace 27 años, Charles James Moore hizo un hallazgo que cambió la forma en que miramos el océano. Luego de participar en una regata, el capitán Moore navegaba de regreso a casa al sur de California cuando se dio cuenta que algo estaba mal en las aguas del Pacífico. Nada más tenía una sensación de algo está chueco, algo está malo. ¿Qué está pasando aquí? No puedo mirar la superficie por más que 5 minutos sin ver algo pasar que no debe estar ahí. Moore se encontraba en medio de la nada, en un lugar recóndito del Pacífico Norte. El área entre San Francisco y Hawái, en medio de esa área, es 1,000 millas de cualquier isla, cualquier costa, es la más remota del mundo. Plástico por todos lados, de todos colores y todos tamaños. Pues está en toda la columna de agua, pero la cosa que se ve más naturalmente es las cosas que flotan. El gran parche de basura del Pacífico, descubierto en 1997 por el capitán Charles Moore, ocupa actualmente una superficie casi del tamaño de México, 1.6 millones de kilómetros cuadrados. Es tan enorme que no se puede decir, ahí está, porque el área es más grande que cualquier país. Una sopa de plástico de todo el mundo que se concentra en esta zona de convergencia entre el agua cálida del Pacífico Sur y el agua fría del Ártico, conocido como el Giro del Norte del Pacífico, que en primer lugar impacta en la base de la cadena alimenticia. Comparamos la cantidad de zooplancton a la cantidad de plástico y encontramos 6 kilos de plástico por cada kilo de zooplancton en nuestras redes. Tras el hallazgo del gran parche de basura del Pacífico, el capitán Charles Moore creó una fundación y un instituto de investigación para advertir al mundo sobre la plaga del siglo XXI, el plástico, que podría provocar la extinción de la humanidad. En el mundo, todos los hombres juntos pesan menos que un año de producción de plástico. Si eso va a suceder año tras año tras año, hay peligro de extinción no solamente para el ser humano, pero para los otros animales del mundo. Las pláticas que ofrece a nivel global trajeron al capitán Charles Moore hasta Cancún para participar en el segundo foro por el océano desde el Caribe mexicano, evento organizado por Delfinus, que este año abordó el tema de la contaminación marina por plásticos. Desafortunadamente hemos visto y los científicos que vinieron al foro nos mostraron que está en todas partes, está desde lo más profundo del mar hasta la leche materna y la placenta.
El segundo foro por el océano desde el Caribe mexicano planteó una serie de conclusiones y recomendaciones sobre la necesidad de crear una economía circular, impulsar la responsabilidad extendida del productor y evitar a como dé lugar el consumo de plásticos de un solo uso. Con el objetivo de darle elementos a los tomadores de decisiones para la redacción de políticas públicas en torno al uso sostenible y la conservación de los recursos del mar y del océano. En la cámara, Juan Dimas para Imagen. Ernesto Méndez. Bueno, iniciamos por supuesto en Guerrero, en Chilpancingo especialmente, y después del asesinato de Alejandro Arcos, el presidente municipal, la Guardia Nacional ha tomado el control de la seguridad en el municipio. El presidente municipal, el nuevo presidente municipal, Gustavo Alarcón, está siendo custodiado precisamente por la Guardia Nacional, y los alrededores también del ayuntamiento están siendo custodiados por este organismo. Desde fuera se pueden ver varias patrullas haciendo guardia, mientras que el nuevo presidente municipal ha ido de oficina en oficina para saludar a los empleados. Se ha reunido también con mandos del ejército de la 35 zona militar para plantearles no solo la seguridad para su persona, para su familia, sino también para otros funcionarios del ayuntamiento. Ese dispositivo de seguridad va a pedir que se amplíe para otros funcionarios por el caso del secretario. A ver, yo creo que esto es importante, ¿eh? Vamos a ir en cada uno de los contextos. Sí va a ser necesario en algunos casos, porque hay que entender que estamos caminando en un terreno que acabamos de conocer. Yo les diré de manera directa cómo se tiene que seguir. Soy amigo de todos y vamos a seguir trabajando. Y otro lugar que también tiene problemas muy graves en materia de seguridad es el estado de Sinaloa, especialmente la capital, Culiacán. Más de un mes de que inició esta escalada de violencia vía aérea, se ha integrado un grupo de 100 elementos de la Guardia Nacional que han llegado a integrarse al operativo en materia de inteligencia y también en materia de patrullaje de las diferentes zonas de la capital. Son parte de los acuerdos del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quienes estuvieron hace algunos días ahí en la entidad para tratar de coordinar este asunto, y ya estamos hablando de 10 unidades blindadas para recorrer el municipio y también para tareas en toda materia de seguridad. Las cifras del INEGI indican que aumentó el número de personas dedicadas al comercio informal, lo que también representa una elevada cifra de trabajadores sin prestaciones laborales ni seguro social. Todo indica que el tema no es atendido por las autoridades estatales. Vamos a ver. El estado de Tlaxcala reportó la problemática de la informalidad laboral que sigue lastimando a los tlaxcaltecas, pues este grupo de trabajadores no tiene salarios fijos, prestaciones, tampoco derecho a servicios médicos, bonos de productividad e incentivos, mientras que el gobierno de Lorena Cuellar se mantiene lejano. En uno de los resultados más recientes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía confirmó a través de las mediciones de la economía informal trimestral por entidad federativa que Tlaxcala sigue con indicadores altos en la informalidad laboral. Tras especificar que los mayores crecimientos de la informalidad laboral estuvieron en Campeche, Quintana Roo, Querétaro, Yucatán y Oaxaca, la dependencia federal ubicó a Tlaxcala en el lugar 16 con mayor expansión de la informalidad. La capital de esta entidad se coloca en el primer lugar en tasa de ocupación en el sector informal, que es el porcentaje de la población que trabaja para una unidad económica que opera a partir de los recursos del hogar, pero sin constituirse como empresa, explicaron.
La administración de Cuellar Cisneros se ha caracterizado por fomentar el trabajo informal sin tomar en cuenta la generación de empleos y las exigencias de los establecimientos legalmente habilitados. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón. Tras el aumento de personas migrantes en Ciudad Juárez, el gobierno de Chihuahua, en coordinación con organizaciones civiles y religiosas, incrementó el número de albergues para brindar todos los servicios básicos a esas personas que buscan mejores oportunidades fuera de su país. Alejandrina Franco tiene toda la información. Ante el incremento de personas en movilidad humana, Ciudad Juárez se ha visto en la necesidad de habilitar albergues para los miles de migrantes que transitan por esta frontera rumbo a Estados Unidos, por lo que de contar únicamente con dos espacios en 2018, ahora tiene 25 refugios para brindarles todos los servicios básicos. Trabajamos de la mano sobre todo con los que operan organizaciones de sociedad civil y organizaciones religiosas, ahora sí que dotándoles de insumos, de equipamiento, mejoras en instalaciones. Atención psicológica y médica, así como acompañamiento sobre los derechos humanos y el área legal, son otros de los beneficios que ofrecen para que las personas en tránsito tengan el panorama completo para emigrar a Estados Unidos. Hemos encontrado una segunda familia, un segundo hogar. Actualmente, la Casa del Migrante tiene una capacidad para 560 personas. Al momento de llegar a Casa del Migrante, primeramente es un hospedaje, es alimentación, es todas las cuestiones de vestido, asesorías en muchos aspectos para que ellos puedan saber cuáles son las posibilidades que ellos tienen. Alimentación, vestimenta y un techo donde dormir es lo que miles de personas que han tenido que salir de su país de origen por distintos motivos encuentran en la Casa del Migrante. Pero sobre todo, un hogar que les permite sentirse amados, seguros y protegidos para continuar su caminar hacia Estados Unidos. Agradecida acá en la Casa del Migrante. La verdad, para mí fue como si fuera un ángel que se me presentó en el camino. En sus inicios, el propósito de varios albergues era recibir a hombres migrantes connacionales y ofrecerles un espacio digno para tener todo lo necesario para continuar con su camino. Pero ahora, al menos un 40% son mujeres y niños, principalmente de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Nosotros empezamos a utilizar todos los espacios que teníamos. Pues teníamos un salón, teníamos el templo, entonces fuimos dejando que las personas llegaran y las fuimos acomodando. Y llegamos a tener 260 personas, 200 hombres, y ahí fue cuando se le dio lugar a las mujeres. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo de varias organizaciones civiles, religiosas, así como distintas instancias del gobierno. Y los productos que World Vision nos ha dado. Nosotros llegamos aquí, llegamos sin nada, solo con la ropa puesta y habíamos pasado muchos días sin bañarnos, sin asearnos, deshidratados, con la piel reseca. Y aquí nos facilitaron el kit de limpieza o para ducharnos. Además, esto ha contribuido a que los juarenses se sientan más tranquilos, ya que desde que se puso en marcha la aplicación CBP One y los migrantes esperan en los albergues su cita, consideran que pueden salir tranquilos en las calles sin que estén invadidas de migrantes. Migrantes que nos estorben, que nos hagan daño, que no. Actualmente, los albergues en Ciudad Juárez reciben a más de 100 personas al día, aunque dependiendo la temporada pueden incrementar por arriba de 300 diarios, lo que provoca que muchos de los refugios no se den abasto. Para Imagen, Alejandrina Franco. En los últimos años, México ha pasado de ser un país de emigración a uno de tránsito para miles de migrantes, especialmente los que vienen del sur del continente. De acuerdo con los recientes datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en 2023 se reportaron 728,176 eventos de personas en situación migratoria irregular, lo que representa un aumento del 77% respecto al año anterior. Ahora, aunque la mayoría de los migrantes siguen siendo adultos, solo han registrado un aumento significativo en el número de menores no acompañados, que pasaron de 18,000 en el 2013 a 137,000 en el 2023. Paralelamente, el número de familias que intentan cruzar la frontera aumentó de 15,000 en el 2013 a 821,000 en el 2023.
Y miren, aquí en nuestro país, una de las comidas más queridas obviamente son los pastes. Ahora se pueden disfrutar en cualquier parte de la República. Sin embargo, el estado de Hidalgo es en donde se convirtió en el centro de su producción y consumo. Y adivinen qué, este 2024 el paste cumple 200 años y por eso nuestra compañera Paulette Hernández se fue hasta Hidalgo para celebrarlo. Vamos a ver qué nos dijo. En la zona montañosa de Hidalgo, donde las minas y árboles son el paisaje, el paste es su identidad. Acompáñenme a la cocina, donde el sabor, la tradición y la historia de Real del Monte se unen en un exquisito platillo. Y estamos haciendo pastes de frijol. Estiramos la masita para formar una tortilla. Después le vamos a incorporar los frijoles. Cerramos o apretamos un poquito para que no se abra el paste. Ya una vez que están terminados, los barnizamos con huevo y de ahí van directamente al horno. La historia del paste hace muchos años, por 1824 llegan los mineros aquí a Real del Monte. Para ellos era la comida, su lunch que ellos tenían que comer abajo en la mina. Yo ahorita ya aquí estuve viendo cómo Isabel y Magda hacen un paste, entonces yo me voy a atrever a hacer uno de papa con carne, que es mi favorito. Primero hay que extender la masa del paste. Ahora te voy a poner una cucharada grande de papa con carne. Ah, ya se me hizo agua la boca. Así me quedó, ustedes califíquenlo. Un paste lo debes de disfrutar con una buena compañía y un chocolate. Estoy con Silvia, ella viene desde Phoenix, Arizona, y es la primera vez que va a probar un paste. Es una comida muy diferente que he probado. Es un poco picosito. Tiene un poco de picosito, pero está bien, está rico. Los ingleses se lo comían así. Hacían esto, se comían todo el paste y la trenza la tiraban porque las manos la tenían contaminadas. Muy ricos, la verdad es que están muy ricos. Hay mucha variedad aquí en Real del Monte. Eso no los había probado y me gustaron mucho. Para celebrar los 200 años de la llegada del paste a Real del Monte en Hidalgo, se realiza la 16ª edición del Festival Internacional del Paste. Para Imagen, Paulette Hernández Arrazón. Son 7:13 de la mañana y vamos con el pronóstico del estado del tiempo para iniciar la semana en la Ciudad de México. Tenemos cielo mayormente despejado, tiempo estable para la Ciudad de México, 23 de máxima, 11 de mínima. Esta condición se va a mantener para martes y miércoles. La temperatura máxima en los 24 grados y la mínima en los 11 grados se va a mantener. Vámonos ahora para Guadalajara. Para Guadalajara vamos a iniciar la semana también con tiempo estable, 28 de máxima, 14 de mínima, cielo mayormente despejado, tiempo que prevalecerá para martes y miércoles. La temperatura máxima se mantiene en los 28 grados y la mínima en los 13 grados. Vámonos ahora para Monterrey. En Monterrey tenemos también una temperatura máxima para lunes de 31, 16 de mínima, completamente soleado para Monterrey, condición que se mantiene para el martes, pero para el miércoles llegan las lluvias a Monterrey. La temperatura máxima entre los 30 y los 27 grados y la mínima en los 17 grados para martes y miércoles. Ahí está el pronóstico del estado del tiempo y escuchen. De tema. Tómate un tiempo para ti y prioriza tu salud mamaria. En Hospital Ángeles Health System tenemos una oferta especial para ti. 40% de descuento en mastografía y ultrasonido mamario. Desde el 17 de septiembre hasta el 30 de noviembre del 2024. La detección temprana y la prevención son clave para una vida saludable. Reserva un espacio en tu agenda y cuida tu bienestar. Hospital Ángeles Health System, junto a ti, siempre. Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Y mire, precisamente en este momento nos vamos a enlazar con nuestro compañero Talo Mata, que está en la glorieta de Insurgentes, una glorieta de las más representativas, por supuesto, en donde los vecinos quieren más seguridad. Querido Talo, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, Paco, pues, ¿cómo estás? Muy buenos días, efectivamente. Ya habíamos venido, recordarás, hace como mes y medio, y le estamos dando seguimiento puntual a la remodelación, desde que inició la remodelación de esta glorieta de los Insurgentes, pues parece ser que sí, ya se le ve otra cara. Sin embargo, pues hay algunas personas, de acuerdo con una investigación que hizo mi compañera reportera Hilda Castellanos, en las tardes, noches sobre todo, pues está fallando la iluminación, sobre todo aquí en esta zona. Parece ser que, pues ahorita sí podemos ver
por ejemplo, a policías y vigilancia, sobre todo iluminación, pero en las noches sí se pone un poco difícil. Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tu nombre, por favor? David González. Oye, David, ¿cómo ves la remodelación? ¿Qué te parece aquí ya la glorieta de los insurgentes? Ah, bonita, claro, sí. Ya no hay tanto indigente, ya se puede transitar bien, sin problema. Antes, ¿cómo estaba? ¿Cómo lo veías al pasar así? Sobre todo por los túneles allá abajo. Claro, pues muy sucio, lleno de basura, mucha gente durmiendo ahí. Claro. Ahorita... ya de repente comenzamos a ver a algunas personas que vuelven como que a regresar y a dormir por ahí o a tirar basura, a hacer sus necesidades, ¿no? Sí, claro, pero pues sí, con la policía, con la seguridad, pues yo creo que sí se puede mantener, ¿no? Sobre todo pues dejando. Exactamente, ¿no? Oye, y ahora ya por último, ¿ves más comercio? ¿Lo ves más vivo? ¿Tú el ambiente cómo lo notas aquí? Sí, claro, está muy muy tranquilo y se ve pues más gente que antes, ¿no? Por lo mismo de que hay más seguridad y más limpio todo. ¿En las noches te ha tocado pasar? No. Okay. Muchas gracias. Sí. Buen día. Bueno, pues hay gente que, por ejemplo, hay testimonios, sí, que la gente está a gusto, Paco, está viendo otra cara de la glorieta. Vemos, por ejemplo, aquí las luminarias todavía están encendidas porque pues tiene poco que acaba de amanecer, pero sí vemos también, como te digo, hay malos olores todavía en algunos de los túneles y pues lo que refieren algunas personas, sobre todo las mujeres que han sido entrevistadas, pues sí tienen temor de que cuando pasan luego por las noches, pues ya no hay seguridad. En el día sí la hay, pero una vez que oscurece parece ser que los policías se retiran de este sitio y pues la luz no es encendida, no permanece encendida en esta glorieta, como decías, tan emblemática aquí en la Ciudad de México. Muy bien, querido Talo, muchísimas gracias. Un abrazo, muy buen día, Paco. Hasta luego. Y mire, precisamente vamos a hacer un recuento de lo que la gente pide y cuáles eran los problemas que tenía esta glorieta de insurgentes emblemática, como ya lo hemos comentado. Basura acumulada y falta de iluminación en Bajo Puente son ya un problema en la glorieta de Insurgentes, recién remodelada. A dos semanas de su reapertura, transeúntes y visitantes de la icónica glorieta advierten problemas en el lugar. La iluminación en la noche de momento sí se siente oscuro, pero pues fuera de eso, la ventaja que tienes es pues la conexión al metro y al metrobús, ¿no? Pero pues bien. Ahorita sí. Pero más tarde, tal vez por la cantidad de gente también, pero igual y ya muy oscuras, pues no tanto. Pues al menos a estas horas ya se ven las lámparas prendidas, pero veo que es luz amarilla, entonces a lo mejor luz blanca podría beneficiar más como para alumbrar, pero aún así las salidas, ya más en las noches, sí las siento más inseguras. En el sitio, inaugurado en 1969 y sometido a dos procesos de rehabilitación a lo largo de su historia, siguen inconclusas algunas obras como el módulo de la policía turística. Vecinos de la zona urgieron a las autoridades a terminar los trabajos. Nosotros como citadinos y sobre todo los vecinos que vivimos en esta zona, buscamos como cualquier persona un espacio seguro. Un espacio que realmente esté libre de la droga. Ya ven que esa gente que estaba en el Senado los corrieron y se fueron a la Estela de Luz, también aquí en la Roma y aquí en esta área de la glorieta Insurgentes se está vendiendo mucha droga, entonces yo pienso que ese es el primer paso. La apuesta de la ciudadanía es que la glorieta de los Insurgentes, considerada en sus primeras épocas el Times Square de la Ciudad de México, recupere su brillo. Pues ahorita un centro muy importante de la zona turística, donde realmente la zona rosa o estas demarcaciones o estos espacios son puntos de referencia para ubicarlos, porque es la entrada a la principal avenida de México, que es Paseo de la Reforma y el Ángel de Independencia. Para evitar el retorno de indigentes que fueron desalojados hace dos meses, la glorieta de Insurgentes es vigilada por cuatro elementos de la policía turística en tres turnos, a pesar de que aún no está listo el módulo de atención. Para Imagen, Hilda Castellanos.
Mire, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó cambios a dos leyes secundarias de la reforma judicial, precisamente, en las que se establecen las reglas para realizar las elecciones de los jueces y los magistrados, y también los ministros, por supuesto, así como las reglas para impugnar este procedimiento electoral. La reforma a la Ley de Medios de Impugnación quedó avalada por la mayoría de 26 votos a favor por parte de Morena, PT y Partido Verde, 10 votos en contra de la oposición, y también estamos hablando PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Mientras que la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales se avaló por 30 votos a favor por parte de las bancadas oficialistas y 10 votos en contra de los opositores. Ahora le toca al Pleno de la Cámara de Diputados discutir estas reformas, lo cual será en la agenda del día de hoy. Mientras que en el Senado de la República también se concretó la tómbola, una tómbola que dejó sin trabajo 711 jueces y magistrados, precisamente. Y ahora van a ser electos por votación popular el 1 de junio del 2025. 139 cargos de un total de 850 estaban vacantes. Precisamente eso fue lo que permitió que 711 jueces de distrito y magistrados de circuito se quedaran sin trabajo. Bueno, se van a quedar sin trabajo cuando lleguen los reemplazos. La sesión duró más de 6 horas, se inició con 66 legisladores, solo uno más de los 65 necesarios para alcanzar quórum. Muy irresponsables, ¿no? Nuestros 128 legisladores, bola de bolsas. ¿Quién sabe en dónde demonios estaban? Por su parte, también la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó cambios a las leyes secundarias. Bueno, eso se va a discutir el día de hoy, pero los jueces y magistrados federales que son afectados precisamente por estas modificaciones decidieron que ya no van a seguir en paro, van a levantar este paro que estuvo vigente desde el 21 de agosto. Como protesta en contra de la reforma al Poder Judicial aprobada por el Congreso de la Unión y que entró en vigor desde el pasado 16 de septiembre. De acuerdo con un comunicado de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, la decisión de reintegrarse a las labores a partir del 16 de octubre se tomó tras una consulta interna realizada entre los funcionarios judiciales. Fueron 684 votos a favor de regresar a trabajar y 572 en contra. Las autoridades judiciales subrayaron que esto no implica que van a abandonar su lucha en contra de la reforma judicial. Y este fin de semana fue la gran final de la Liga Humanista de Fútbol Americano en centros penitenciarios. Y quiero agradecer la invitación de Andrés Ponce Aceituno, subsecretario del Sistema Penitenciario, a este gran evento. Cinco de los equipos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron parte de la Liga Humanista de Fútbol Americano de la Ciudad de México. El objetivo principal de esta liga es ayudar a la reinserción social de las personas privadas de la libertad de los distintos centros penitenciarios de la capital por medio del deporte, el trabajo en equipo, la disciplina y constancia. Entre los equipos que participaron están Perros de Santa Marta, Renos del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, Gladiadores del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, además de los Espartanos del Reclusorio Preventivo Varonil Sur y Demonios del Centro Varonil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla. Para nosotros es de mucha alegría que cada día más y más personas privadas de la libertad se adhieran a los programas de deporte que tenemos aquí en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y que no haya estigmas, que no haya etiquetas y que hoy autoridades y personas privadas de la libertad podemos demostrar la unidad en pro del deporte y de la reinserción social.
Bueno, pues ahí estuvimos presentes y fíjense, el objetivo de estas actividades es promover estrategias adecuadas y entre ellas la práctica del deporte como hábito para una vida saludable y favorecer una reinserción social integral. Esta liga humanista tuvo una duración de 2 meses y cada equipo jugó 8 partidos y en este torneo participaron los equipos de 5 centros penitenciarios, Demonios del Módulo Diamante, Los Perros de Santa Marta de la Penitenciaría, Los Espartanos del Reclusorio Sur y Los Renos del Reclusorio Norte, y así como los Gladiadores del Reclusorio Oriente, y 4 equipos externos, Huracanes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los Tigres de Coacalco, los Sharks de Aragón y los Cóndors del Buffet de Abogados Nazar Nazar. Y bueno, con esto nos vamos a un corte. Nos vamos hasta Guadalajara con nuestro compañero Carlos Carrizales. Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Paco, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos a ti y a toda la audiencia de Imagen Televisión. Pues un hecho muy lamentable que sucedió la mañana del domingo en Ojuelos, Jalisco, este municipio colindante con Zacatecas y Aguascalientes, en donde localizaron a 5 cadáveres sin cabeza, es decir, los decapitaron. Cabe mencionar que pues fue a través de un reporte que hicieron a la Guardia Nacional que alertaron de esto. Cerca de las 7 de la mañana, después de esto, la Fiscalía Especial Regional llegó al lugar para comenzar a investigar los hechos. A estos cadáveres los dejaron así simplemente sobre la cinta asfáltica en la carretera San Juan de los Lagos, San Luis Potosí. Esto en este municipio previamente referido. Una vez que llegaron los elementos, también acudieron personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como de los peritos para hacer las investigaciones y tomar todos los detalles. A los cadáveres los trasladaron hacia la morgue para sus respectivas autopsias de ley, y hasta el momento la Fiscalía del Estado no ha dado más actualizaciones de este suceso, que fue pues un hecho de terror y también pues da a entender de que cómo está la situación. 5 personas decapitadas en Ojuelos, Jalisco, Jaime, Francisco. Mi querida Mona, gracias Carlos, te mando un fuerte abrazo hasta Guadalajara. Mónica Noguera, adelante Mona. Gracias Paco. Y este fin de semana cayó en Monterrey el presunto feminicida de la influencer conocida como Barbie Regia. La mató para robarle 15,000 pesos. Esta es la información. Así lucía en redes sociales la influencer Cindy Elizabeth Hernández, mejor conocida como la Barbie Regia. Fue el pasado 4 de octubre cuando en Nuevo León la modelo de OnlyFans fue asesinada en su departamento. Su cuerpo fue hallado desnudo sobre su cama y con heridas punzocortantes. A una semana de lo ocurrido, el sábado fue detenido Francisco N., de 25 años, quien es señalado como el presunto feminicida de la joven. Francisco N. es originario de Tamaulipas y se desempeñaba como taxista de plataforma. Habría contactado a Cindy por medio de una página web. El día del crimen, este sujeto acudió a su departamento para atacarla. Su objetivo era robarle 15,000 pesos, los cuales destinaba para una fiesta familiar. Las investigaciones señalan que Cindy, al resistirse, fue sometida y apuñalada por Francisco N., quien luego de cometer el delito, huyó en el automóvil de la víctima. Días después, la unidad fue localizada abandonada en la colonia 10 de marzo. En la autopsia de la víctima se identificaron indicios de violencia extrema, incluyendo violencia física y sexual y lesiones mortales. Francisco N. fue arrestado en un predio en la carretera nacional a la altura de la colonia Los Cavazos de Santiago. La Fiscalía de Nuevo León reveló que encontró restos del ADN del agresor dentro del departamento de la víctima. Detalló que por este crimen hay una segunda persona involucrada. Por ahora, Francisco N. enfrenta 3 cargos, por feminicidio, por robo de vehículo y por robo ejecutado con violencia. Fue trasladado al penal de Apodaca en espera de que se defina su situación jurídica. Deadpool. Baila. Bye, bye, bye. Cindy Elizabeth, la Barbie Regia, tenía un hijo a quien dejó en la orfandad. Días previos a su feminicidio, la influencer compartió una foto en donde disfrutaba su tarde con su hijo comiendo tacos y con su nuevo disfraz, sin saber que serían sus últimos momentos a su lado. Imagen.
Y mire, precisamente nos vamos a enlazar hasta Monterrey con nuestro compañero Gerardo Burgoa. Querido Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días. Mi querido Gerardo, ¿me escuchas? Gracias. Buenos días. Bueno, quiero comentarte acerca de la situación que en estos momentos está prevaleciendo con las investigaciones. Por lo pronto, durante el fin de semana se le ordenó una orden de aprehensión en contra de Francisco N., 24 años de edad. Esta persona ya fue internado en el penal del municipio de Apodaca, en donde, bueno, pues va a continuar esta disposición del juez de control, y son por lo pronto tres delitos los que se le están imputando a esta persona: feminicidio, robo de vehículo y robo ejecutado con violencia. Francisco N., bueno, pues ya en esos momentos continúan las investigaciones correspondientes, y ya también nuestro compañero adelantaba de que hay un cómplice que también ya es buscado por parte de la Fiscalía General de Justicia en el estado. Él fue detenido el pasado 4 de octubre por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones del municipio de Santiago, en donde pues fue a través de un operativo cuando esta persona fue detenida y posteriormente trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, y ya hasta después que el juez de control, bueno, le otorgaron orden de aprehensión, y ya en estos momentos, repito, se encuentra internado en el penal de Apodaca. Cuidado porque luego... Gracias, querido Gerardo. Y mire, precisamente nos encontramos aquí en el Secrets Moche, que está en el municipio de Solidaridad, en Playa del Carmen. Este hotel precisamente es todo lujo, es una cosa verdaderamente impresionante. Son dos conceptos, tenemos de este lado el Secrets y tenemos de este lado el Impression. Tiene cada uno, por supuesto, su propio ADN, su propia personalidad, pero tiene que ver con el gusto del viajero, ¿no? Tiene que ver precisamente con eso. Si se quiere un poquito más de relajo, se quiere también un poquito más de tranquilidad, una experiencia más holística, por así decirlo. Pero además de todo, incluidos están, vean nada más, el italiano en La Lora, que le recomiendo unos ñoquis con trufa. No tiene usted idea qué buenos están, una pizza de cuatro quesos maravillosa. Tenemos también un restaurante japonés, es la carta, puede usted pedir un teppanyaki, una gran cantidad de rollos extraordinarios. También tiene cocina de humo, que es precisamente, se llama Ember. Ahí hay cortes añejados, ¿no? Y también, sobre todo, una de las cosas, de las particularidades, tanto en Impression como en Secrets, es el servicio. De verdad, la calidez de los meseros, la calidez de la gente, que están de verdad muy pendientes y que usted se olvide absolutamente de todo y nada más se dedique a disfrutar. Hay uno que se llama Dos Almas, que incluye una experiencia de tacos. Hay algunos restaurantes como el Teodora también, que es un restaurante aspirante, una estrella Michelin, que tienen un costo adicional. ¿Pero por qué? Porque es realmente una experiencia maravillosa. Es el Wine Boutique, en donde hay 600 etiquetas, también este mexicano con la Taco Experience y el Teodora, que son maravillosos, ¿no? Y ahí sí usted va a vivir una cosa totalmente aparte. Hay uno que se llama el Bisou, que es francés, uno de mariscos que se llama el Sea Soul, que también es una maravilla y se puede comer una tlayuda con camarones a la talla, se puede comer también una tostadita de atún, una tartar de atún extraordinaria, se puede comer unos tacos gobernador de camarón con queso extraordinarios también, ya hasta se me está haciendo agua a la boca. Y una de las cosas que es muy tradicional también, un buffet, pero un buffet de verdad de altura, ¿no? En donde va a encontrar productos extraordinarios y bien cuidados. La cafetería de 24 horas que se llama Coco Café, ahí puede pedir un cafecito, puede pedir un latte, puede pedir también un bocadillo o algún pan dulce. Y también, por supuesto, ayer cenamos en El Cielo, que está en la parte de arriba de Impression, que es un rooftop también con alguna especialidad como mexicana y un poquito oriental, un arroz con mariscos, un maqui que estaba buenísimo, que tenía un poquito de canicama, que es el cangrejo con un poco de queso manchego. La verdad es que son opciones extraordinarias y yo le recomiendo muchísimo, porque aquí sí se viene a relajar, viene a estar en las albercas, viene a estar en el rooftop también, que son cosas maravillosas. En el observatorio que está en esta torre, no tiene usted idea la vista que tiene del Mar Caribe. Me parece una gran opción, por supuesto, que venga aquí a Secrets Moche o también que vaya a Impressions. Señor Pacheco, como estoy seguro, ya le debe de haber antojado todo lo que le acabo de contar. ¿Cómo estás? Buenos días, mi querido Rodrigo. Buenos días, mi querido Paco. Pues ya ves que mi sección es los ganadores, los perdedores y los riesgos.
ganador, perdedor, porque no me llevaste. Y pues los riesgos es que no subí a mi Paco. Pero bueno, así está el asunto. No, la verdad es que es extraordinario y sobre todo eso es lo que distingue a México desde uno de los sectores más importantes, que es el sector turístico, que es esa infraestructura, la atención, pero sobre todo clase mundial, ¿no? Ya lo mencionabas con la fortaleza culinaria que tenemos. Pero te quiero contar, mi Paco, que el INEGI dio a conocer que la actividad industrial, que representa una tercera parte de la economía, rompió la tendencia positiva en agosto. ¿Qué sectores ganaron y cuáles perdieron? Entre los ganadores está el componente individual más importante de la economía nacional, que son las manufacturas, representa el 20% del PIB, y estas crecieron 0.7% en comparación anual y 0.3% en la comparativa mes con mes. No es para echar las campanas al vuelo, pero es una buena señal. Si observamos las exportaciones, hay cierta consistencia con respecto a esto que estamos observando en términos de la economía estadounidense y el dinamismo que está teniendo. Por otro lado, Paco, ¿cuáles son los perdedores? Bueno, el sector de la construcción tuvo una fuerte caída anual de 4.1% mes con mes y de 3.7% en comparación anual. La minería también disminuyó 1.3%, aunque mes con mes subió 0.1%. Así que, bueno, pues ese es otro de los puntos clave. ¿Cuáles son los riesgos? Es que esta tendencia confirme la desaceleración de la economía en lo que resta de 2024 y eso va a complicar las cosas de cara a 2025 y lo que se va formulando. Por otro lado, mi querido Paco, nada más mencionar, ya lo va también a tocar Enrique Villanueva, el buen Quique, el Premio Nobel de Economía 2024, sabes que se lo dieron a tres economistas que escribieron un libro que se llama ¿Por qué las naciones fracasan? Y es interesante porque hablan de estructuras extractivas y sobre todo, bueno, pues los retos y desafíos que puede llegar a tener una democracia, mi querido Paco, y es el Premio Nobel de Economía 2024. La verdad es que sí, algo bastante importante, por supuesto, las aportaciones que tiene el Nobel de Economía, y está Quique para presentárnoslo, mi querido señor Pacheco. Así que, querida Mona, muchísimas gracias. Gracias a todos, Marlene, Quique, Roberto López Olvera, Marlene, les mando un fuerte abrazo. Gracias, por supuesto, aquí transmitiendo para ustedes desde Playa del Carmen, Solidaridad. Y mire, es un momento muy importante para Imagen Televisión porque hoy empieza mi querida Paola Rojas, una de mis personas favoritas, sin duda, a quien le mando todas las buenas vibras, le mando todas las bendiciones y, por supuesto, no le puedo desear suerte porque una persona tan profesional y tan hecha como ella no necesita suerte, solamente necesita esto, estar con nosotros. Miquea, Paola, ¿cómo estás? No está todavía, Miquea, Paola. No escucho, Paola. Muy elegante camisa, Paco, sea. A ver, mi querida Pao, por lo menos aunque sea que me vea, Paola, muchas felicidades, lo que ya dije, por supuesto, al aire, una de las periodistas más hechas de este país, que no necesita suerte porque con su personalidad, con su carisma, con su alegría, por supuesto, va a llenar la pantalla, pero le mandamos todas las bendiciones, por supuesto, y pues ya, estamos listos para verla, para disfrutarla todos los días. Ahora sí me escuchas, Pao. Te escucho, Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días, Paco querido. ¡Qué emoción! Bueno, ahora el que no me escucha es él a mí, pero yo sé que me manda ya te escuché. Su cariño. Te mando de besos. Gracias. De verdad, todas las bendiciones y toda la iluminación que le vas a dar a Imagen Televisión a través de tu carácter maravilloso, de tu alegría, de tu conocimiento y de tu empatía. Te mando besos y vamos a estar muy pendientes de verte. Gracias, gracias, Sea. De verdad, muchísimas gracias a Paco Sea y muchísimas gracias a absolutamente todos. Bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo espacio.